thank you En las últimas décadas se han registrado variaciones climáticas importantes, producto del vertiginoso desarrollo industrial, así como el crecimiento poblacional generando diversas consecuencias tales como el efecto invernadero, el calentamiento global, la contaminación ambiental, la sobreexplotación de recursos naturales y la afectación de la capa de ozono incidiendo negativamente en los ciclos naturales del planeta Tierra. En virtud de esto, el 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima declarado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, efectuada en el año 1992, para generar conciencia y sensibilizar a las personas a nivel mundial sobre la importancia e influencia del clima, así como el impacto del cambio climático sobre el hombre. El clima se define como el conjunto de condiciones meteorológicas y atmosféricas de una zona geográfica durante un periodo de tiempo prolongado. Viento, precipitaciones, humedad, presión atmosférica y temperatura. Existen muchos factores que influyen naturalmente en el clima, tales como la acumulación de gases que atrapan calor en la atmósfera, cambios en la intensidad del sol, erupciones volcánicas, entre otras. El clima constituye un elemento de vital importancia en aquellas actividades desarrolladas por el hombre que requieran de condiciones ambientales específicas, tales como la agricultura, la caza y la pesca legal. Hemos conocido el informe de síntesis del sexto, informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Y eh, quizá el mensaje gráfico más importante es que Llegamos tarde, pero esto no significa que debamos renunciar a llegar y que cada grado de diferencia es enormemente sensible e importante en términos de daños de vulnerabilidad, pero también de, de crisis y de dolor de las personas. Por tanto, hay que acelerar la acción climática. Hay que acelerar la acción climática. En nuestro caso, sabemos que el agua, los incendios, son algunos de los graves problemas que enfrentamos. También sabemos que contamos con las condiciones para transformar de forma muy importante las fuentes que originan el cambio climático. Transformar nuestra relación con la energía, buscar un uso extraordinariamente inteligente, eficiente de la energía y allí donde se necesita en todas sus formas en confort térmico, en electricidad, en movilidad, buscar aquellas soluciones que generan menos emisiones, por tanto, hacer uso de las energías renovables de las que eh, podemos beneficiarnos y además con un, con un incremento notable y una modernización de nuestra cadena de valor industrial. Creo que nuestro compromiso queda claro desde el primer momento con ese marco estratégico de energía y clima que nos ha permitido ir orientando la mayor parte de las decisiones que tienen que ver con la energía, pero también tienen que ver con la adaptación a los efectos del cambio climático, que tiene que ver con trabajar en cada uno de los aspectos vinculados a esa transformación que se requiere a nivel nacional. Sabemos que queda mucho por hacer. Pensamos que hoy es uno de los... Eh, temas en los que los ciudadanos españoles se sienten más sensibles y más comprometidos a seguir haciendo cosas. Lo que no significa que todo sea sencillo, nos nos obliga a cambiar muchos de los de los hábitos tradicionales o de la manera en la que nos hemos eh, venido desenvolviendo y hemos entendido la prosperidad. Esto forma parte de la responsabilidad de las administraciones públicas. En ese sentido llama la atención las contradicciones de algunos de los responsables que eh, a veces eh, confunden la, la declaración de un titular. Quiero ser una comunidad autónoma muy verde, quiero ser la más verde de España eh, y, sin embargo, desoyen lo que, lo que los datos avalan. No tenemos agua, debemos salvar ecosistemas preciosos, debemos cuidar por la protección de nuestro litoral, debemos ofrecer oportunidades a nuestros agricultores, a nuestros, a nuestros vecinos, para que eh, su modo de vida sea más valor añadido sobre aquello que producimos y no más abuso de los recursos de los que disponemos, que son recursos que se ven amenazados, como digo, alterados como consecuencia del cambio climático. Nosotras eh, reivindicamos en concreto el día de hoy, además, que los gobiernos cumplan con su obligación legal de redactar planes municipales frente al cambio climático, planes municipales que permitan a las ciudades y a los pueblos adaptarse a las peores consecuencias de lo que ya estamos viviendo. Que a nadie se le escape que el cambio climático es el aumento de las temperaturas, es el incremento de las sequías, pero que también está profundamente relacionado con el encarecimiento de los alimentos, con el encarecimiento de los combustibles o de algo tan básico como, como es en la energía. Necesitamos salir a la calle porque los gobiernos locales no están cumpliendo. Con la elaboración de estos planes que además deben de hacerse con participación ciudadana vinculante. La idea, desde luego, es seguir con las reivindicaciones. Hay ayuntamientos que ya están trabajando en estos planes, sin embargo, seguimos viendo que lo de la participación es una cuestión casi accesoria, que, bueno, se hace, pero tiene mucho más que ver con la información que con la participación real. Eso es lo que vamos a seguir exigiendo y eso es lo que vamos a pedir desde la calle. Yo creo que la situación de los incendios es enormemente alarmante. Estamos en marzo todavía, estamos aquí en Cádiz con una temperatura y una, una, unas condiciones meteorológicas más propias de dentro de dos meses que no de ahora, pero esto nos ocurre en todo el territorio nacional en el que es ya quinto año consecutivo de sequía y con periodos... Eh, de calor y de y, y, y temporada estival que, es, que se alarga se anticipa y se alarga y eso es probablemente la nueva realidad a la que nos enfrentamos los bosques las masas forestales tienen que afrontar unas condiciones muy diferentes a las que han sido sus condiciones habituales y las condiciones en las que empezaron a formarse esas masas boscosas tanto en temperatura como en humedad. El incendio en Castellón, en la zona de Viver, sigue avanzando y estamos aportando medios adicionales de refuerzo desde la Administración del Estado para colaborar con los efectivos de la Generalitat y poder tenerlo bajo control cuanto antes. También en Cantabria, donde efectivamente hay un segundo incendio que también nos preocupa, y estamos hablando de la cornisa cantábrica y estamos hablando de temperaturas próximas a los 30 grados en estos últimos días, muy alejadas de lo que es habitual en esta zona. Castilla la Mancha ha sido eh, uno, de los, uno de los territorios autonómicos eh, que menores dotaciones ha destinado a, la, a los servicios de prevención y protección y extinción de incendios siendo uno de los territorios más extensos en, en superficie y uno de los territorios donde más número de incendios y más extensión, más superficie quemada ha habido últimamente. Yo creo que lo que ocurrió el verano pasado fue particularmente dramático, así que a mí me parece muy bien que el presidente eh, muestre públicamente que tiene una mayor sensibilidad. Todavía estamos a la espera de que apruebe su plan anual de incendios y que nos eh, transmita cuál es el volumen de recursos, eh, cuáles son las dotaciones de efectivos, incluyendo medios aéreos, que incorpora de manera natural, valorando en cada territorio y en cada mes del año cuál es el nivel correspondiente de incendio y, por tanto, cuáles son los efectivos que destina. Me consta que esto es un tema extraordinariamente sensible en su territorio, incluidos los, los efectivos laborales de, de los eh, cuerpos de agentes medioambientales y de las brigadas de incendios. Para hacernos una idea, el año pasado el 50% de las horas voladas por los medios de refuerzo del Estado y el 50% de las tareas de las brigadas en tierra, de las brigadas forestales de refuerzo del Estado, estuvieron trabajando en Castilla-León. Y, y hubo muchas comunidades autónomas que tuvieron que ir a, a prestar sus medios, sus, sus, sus recursos a Castilla-León. Así que me parece muy bien que pida una mayor cooperación entre todas las administraciones, pero creo que por encima y por delante de todo, lo más importante es que... Castilla-León esté a la altura de su nivel de riesgo y lo que debe corresponderse con su nivel de responsabilidad y compromiso. Desgraciadamente en España nos debemos acostumbrar a que uno de los riesgos más importantes en términos de impactos del cambio climático, alteraciones en temperatura y en humedad, es el incremento en número y en peligrosidad de los incendios forestales. Contamos con unos profesionales de primera. Probablemente es uno de los países donde se ha hecho un esfuerzo mayor para, para poder aprender, gestionar estas situaciones. Pero esto a lo que nos obliga es a cuidar a los que nos cuidan, a los que nos protegen y reforzar estas, estas dotaciones en medios materiales, en medios humanos y en condiciones laborales de esos, de esos medios humanos. ¿Por qué? porque lo más importante es preparar el territorio para reducir el nivel de riesgo y eso supone una custodia del territorio día a día, también trabajar con las comunidades de vecinos, también asegurar que en los ámbitos rurales hay presencia y hay actividad humana que reduzca el riesgo durante todo el año, pero como digo, estar vigilantes y saber gestionar inmediatamente, con la mayor agilidad del mundo, cuando aparece el inicio de, de un incendio, porque esas primeras horas son claves, son determinantes para poder controlar esta situación. Puedes ser partícipe de la celebración de este día todos los días, con acciones sencillas, disminuyendo el consumo de plásticos de un solo uso, sembrando un árbol, efectuando el mantenimiento preventivo y correctivo de tu vehículo para disminuir la emisión de gases tóxicos, así como evitar el uso de aerosoles. Nuestro país es víctima habitual de los incendios forestales, con más de 10.000 siniestros cada año, fíjense que arrasan una superficie equivalente a 100.000 campos de fútbol y que lamentablemente cada vez son más frecuentes. La combinación de olas de calor prolongadas, sequías y baja humedad unida a una vegetación muy seca y al abandono en la gestión de los bosques nos coloca en un alto riesgo de sufrir grandes incendios forestales de una virulencia hasta ahora desconocida. Continuamos en la primavera silenciosa, ahora abordando este asunto, el de los incendios, eh, y nos preguntamos si eh, los grandes incendios de este verano 2023 ya se están gestando, porque precisamente este año ha comenzado pues, con más de una veintena de incendios. Algunos de ellos de gran importancia. Vamos a intentar despejar esta y otras dudas y lo vamos a hacer con WWF. Eh, tenemos a través de videollamada a Lourdes Hernández. Ella es técnica especialista en incendios forestales de WWF. Muy bienvenida, Lourdes. Encantada de saludarte. ¿Lourdes? Hola Lourdes. Hola, ¿Nos hola, escucháis? Encantada de estar con vosotros. Ahora sí que te escuchamos. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que ha habido ahí un momentito que son las cosas de, de, de estas tecnologías, ¿no? que a veces pues, eh, el sonido entra, el sonido no entra, pero ahora mismo te escuchamos estupendamente bien. Lourdes, eh, lo comentaba antes de, de darte la bienvenida. Estamos padeciendo desgraciadamente los peores eh, incendios del siglo XXI en nuestro país. ¿Esto por qué se produce? Bueno, pues eh, estamos en lo cierto. El, el pasado verano va a pasar sin duda la historia como uno de los más devastadores de nuestra historia forestal porque se quemaron aproximadamente 300.000 hectáreas, un poquito más, lo que viene a ser tres veces más de lo que de media se quemó al año durante los últimos 20 años. ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué estamos ante este escenario de incendios tan catastróficos? Pues lo que, lo que vemos que está pasando es que los incendios están encontrando un paisaje absolutamente listos para arder. Son paisajes muy continuos, no gestionados, altamente inflamables, en, en territorios donde se ha dado un, un abandono, un, un éxodo rural, mucho envejecimiento de la población, que ha hecho que pasemos de una economía predominantemente basada en la agricultura, en la ganadería, en los aprovechamientos forestales, a, a tener una, una sociedad con un sector primario muy marginal. Entonces este abandono extremo del territorio, de los usos, de los aprovechamientos, lo que ha hecho ha sido que ha crecido mucho el matorral, ha crecido el arbolado, en un contexto de no control, de no gestión, y eso ha hecho que la intensidad y la peligrosidad de los incendios en, en nuestro país se haya disparado. Y además lo que nos encontramos son políticas que, en lugar de corregir este problema estructural de abandono del medio rural, lo que ha hecho ha sido invertir exclusivamente en dispositivos de extinción que en lugar de corregir este problema, pues podríamos decir que incluso lo, lo ha agravado. ¿no? Uh -huh. Y, y me, me surge esta pregunta y me gustaría que, que nos ayudaras a responderla, porque lo he comentado eh, antes de, de saludarte, Lourdes, y es si es cierto que eh, pues, eh, los grandes incendios de este verano, los que previsiblemente vamos a sufrir en 2023, ya se están gestando. Pues tristemente estáis en lo cierto, esta afirmación es completamente cierta y los incendios que se produzcan este verano en realidad llevan 20, 30, 40 años gestándose. Uh -huh. Podríamos decir que llevan, llevan gestándose los años desde los que como sociedad eh, le hemos dado la espalda al medio rural y al, y al monte. O sea que es una afirmación una afirmación real y es como si, dije, como si dijéramos ¿no? la crónica de, de una muerte anunciada, pues la crónica de, de un incendio anunciado. Al final tenemos lo que, lo que nos merecemos, entre comillas. Y la explicación que nos has dado antes, eh, si la vegetación eh, está muy seca, eh, el déficit hídrico. Pues ya lo sabemos todos, es muy notorio. Estamos en una situación eh, de sequía. Las temperaturas, desgraciadamente, son cada vez más altas y no se corresponden con la época del año. La humedad del ambiente es baja y, encima, eh, sopla el viento. Parece que tenemos el caldo de cultivo perfecto, ¿no? La tormenta perfecta para que se desate un fuego. Entonces yo te planteo, Lourdes, ¿cómo podemos hacer frente a esto? ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Pues esta en realidad es la pregunta clave y es importantísimo que, que pongamos el foco en esto, ¿no? porque debemos tener muy claro que incendios va a seguir habiendo eh, y además debemos intentar aprender a convivir con el fuego porque además lo necesitamos, tiene un importantísimo papel para regular eh, los ecosistemas ¿no? y que todos funcionen bien. Dicho esto, lo que debemos evitar es que estos incendios, esto es una vez que la chispa salte, porque, porque en este contexto que has descrito muy bien de altas temperaturas, de vegetación muy seca, de que cada vez el riesgo de incendios se alarga más, antes teníamos incendios en, en agosto, en julio, pero es que ahora vemos cómo se vienen a producir entre mayo y octubre, uh -huh. lo que tenemos que evitar muy seriamente, y, y ahí es donde deben ponerse el foco todas las políticas eh, destinadas a gestionar el fuego, es que en caso de que la chispa salte, en caso de que el incendio se produzca, estos no sean extremos y que detrás no dejen los gravísimos daños que están dejando sobre las personas y sobre los hábitats. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, pues esta es un poco la, la reivindicación que hacemos desde... Desde hace ya años que lo que tenemos que es que invertir en el territorio, tenemos que transformarlo, tenemos que diseñar paisajes cortafuegos que por sí mismos sean resistentes a que las llamas se propaguen con la facilidad con la que se están propagando ahora. ¿Y qué entendemos por esto? Bueno, pues vienen a ser paisajes en mosaico, agroforestales, aquellos en los que se combinan pastos con usos ganaderos, con pequeños cultivos, con masas forestales que se gestionan, con bosques autóctonos también. Bien que... Que, que hacen que entre todos estos usos, todos estos aprovechamientos, se generen paisajes que sean vivos, que son rentables y, y, y que digamos que viene a ser el opuesto de lo que tenemos en la mayor parte de, del territorio ibérico. ¿no? Es lo que tú decías, que al fin y al cabo conseguir que nuestro propio paisaje, al cuidarlo, al hacer todo esto que, que nos estás contando, esta inversión en el territorio, que se debería de hacer, pues que el propio paisaje fuera el propio cortafuegos, que nos ayudara a evitar estos... Eh, fuegos tan intensos y tan grandes. Eh, y mmm, también te quiero eh, comentar una cosa. En 2022 nosotros tenemos imágenes eh, precisamente de algunos de los fuegos más importantes que se dieron durante el pasado año. Las llamas devoraron paisajes naturales de vital importancia en nuestro país. Eh, Lourdes, todo ese terreno, eh, pre pregunta número uno, ¿es recuperable? Y punto número dos, ¿para cuándo es recuperable? Bueno, clarísimamente es, es recuperable. ¿no? Es, es cierto que tenemos que tener muy en cuenta que cuando un, un territorio, un mismo paisaje se quema de forma muy recurrente, esto es, podemos decir que según qué tipo de ecosistema, el, el ciclo del fuego pues es cada 30, cada 40, cada 50 años. El problema es que ahora la recurrencia es cada vez menor y entonces nuestros espacios naturales cada vez se queman con, con más facilidad. Y esto lo que hace es que eh, esa recuperabilidad de la que habláis, pues cada vez esté más entredicho esto es que cada vez al ecosistema le cueste más por sí mismo eh, recuperarse. pero la pregunta, eh, en líneas generales, es que claramente sí y que casi igual de importante que prevenir incendios de alta intensidad lo es gestionar estas zonas quemadas, especialmente aquellas de alto valor ecológico, porque de cómo las gestionemos va a depender que se vuelva a quemar ese territorio. En 20, 30 o en 40 años. ¿no? Uh -huh. Y también va a depender que nos sigan ofreciendo los servicios ambientales que necesitamos, pues, eh, que, que, que contribuyan a que tengamos agua de calidad, que contribuyan a que tengamos eh, aire y oxígeno de calidad, por pues, todos estos beneficios que, que ofrecen los, los, los ecosistemas forestales. Entonces, ¿Cómo? ¿Cómo podemos recuperarlos? Bueno, pues a corto plazo el recurso más importante es el suelo. Tenemos que tratar de, de evaluar los daños y tratar de prevenir que, que, que el suelo se haya visto dañado de forma irreversible. A medio y largo plazo tenemos que promover la regeneración natural, eh, preguntarnos qué paisaje queremos en el futuro y poner las condiciones adecuadas para que vivir en ese territorio para las personas sea una realidad. Y, y, y puedan vivir de forma digna y, y viable. ¿no? Sobre cuánto tardan los, los procesos de regeneración de las áreas quemadas, pues eh, depende mucho. Como decíamos, es muy variable porque depende de cuál sea la capacidad de ese ecosistema eh, de, de, de regenerarse o de... O de o de volver a ser uh -huh. lo que era antes del incendio. Pero podemos hablar, pues, pues eso, como mínimo de unos eh, 15, 20 años. No, por, por supuesto, no va a ser lo mismo un pinar, uh -huh. que tarda mucho menos en recuperarse, que un encinar, que al final son especies mucho más longevas y que necesitan mucho más tiempo para. ...para recuperarse. Y una última, una última cuestión Lourdes... ...ya a título personal... ...cada uno de nosotros... ...¿qué podemos hacer... Eh, ...a partir de los próximos meses... ...que ya pues bueno con el buen tiempo... ...invita a salir al campo... ...a determinadas eh, zonas... ...¿qué podemos hacer para... Eh, ...pues no convertirnos sin querer... ...en unos pirómanos? Bueno, esto, esta pregunta es importantísima también... Eh, ...de media en nuestro país se producen... Muchísimos incendios, ¿no? Eh, muchísimos, y de hasta el 95% de ellos eh, la mano del hombre está detrás, bien por una negligencia, una imprudencia, muchos son intencionados, pero eh, tenemos que ser muy conscientes de que nuestros actos en el medio rural pueden tener. O como consecuencia un incendio. ¿no? Entonces, pues por supuesto, si salimos al campo, máxima prevención de no dejar residuos, eh, por supuesto, máxima precaución en no hacer ningún tipo de fuego en áreas forestales. Si vivimos en el medio rural, si tenemos una casa que está rodeada de vegetación, mucho cuidado también con... Con, con el tipo de gestión que hacemos en nuestra propia parcela, una barbacoa, una quema de restos. Eh, si somos ganaderos, si somos agricultores, también mucho cuidado con la maquinaria que utilizamos en el medio rural. Pero también tenemos que tener en cuenta que como sociedad podemos jugar un papel muy clave, muy relevante para la prevención de incendios forestales. como Siendo mucho más conscientes, mucho más responsables, apostando por el consumo local, que al final es lo que sostiene paisaje y sostiene eh, territorio. Tenemos un arma brutal cuando entramos en un supermercado, cuando, cuando tratamos de consumir local y a eso es a lo que también tenemos que reivindicar, ¿no? el que revisemos nuestros valores y que seamos conscientes de que apostar por un, un, un vino español de La Mancha, de La Rioja o por unos espárragos de Navarra frente a unos que te vienen de China, pues contribuyen a, a, a mantener territorio ¿no? y, a, y a prevenir incendios. Bueno, pues aviso a navegantes, eh, ya han visto todo lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer para no provocar eh, esos fuegos innecesariamente, que ya bastantes eh, fuegos, eh, bastantes incendios se provocan al año y este verano parece que va a ser eh, pues bastante negativo eh, en ese sentido. Lourdes Hernández de WWF, técnica especialista en incendios forestales. Muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros en la primavera silenciosa. Gracias por este tiempo. Muchas gracias a vosotros. Un Así abrazo un muy fuerte. Gracias, gracias a ti. Hasta pronto. Bueno, pues eh, hasta aquí, señoras y señores, eh, nuestro programa de esta semana. Nos vemos en siete días. Adiós.